de nuestro programa. Nosotros estamos muy contentos porque hoy es un día muy especial. Nuestra querida reportera Karen Lazo está de cumpleaños. Ella cumple 25 años el día de hoy. Es una excelente, excelente persona y por supuesto una muy buena profesional. Nosotros le vamos a rendir un justo homenaje como se debe a la Karencita en la siguiente nota. Veamos. Esto fue a petición, empezó la presión, atención, todo el mundo en posición. ¡Masivo! El 4 de julio no solamente se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos, no, sino también el cumpleaños de nuestra compañera de trabajo, Karen Gisela Lazo Cherres, una manaba que llegó al mundo en 1989 para ser la segunda alegría de sus padres. Karen comenzó en Telerama como postproductora de noticias, escalando su sueño de poder ser reportera. Creo que Karen ha sido una chica que ha ido creciendo profesionalmente, así que le guardo mucha estima, a tal punto que me dice padre, yo le digo hija. Pero bien por ella, es una buena profesional. Lo que admiro de ella es bastante eso, que empezó su tenacidad para salir adelante. Siempre se lo he dicho, se lo recalcaba bastante. Yo soy como amigo, que soy muy orgulloso de ella. Y bien trabajadora, bien carismática. Siempre se quejaba que no me quería hacer mis claquetas deportivas, pero igual me las hacía. Hola, hola. ¿Ahí estamos? Sí, ¿qué estás haciendo ahorita? Ahorita tapándome del sol. Aquí sí cae la frase de Robalina. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora quién me habla? Hoy ya ve visualizado su sueño de poder dejar su huella en las pantallas. Su carisma y entrega total al momento de hacer los reportajes han hecho que se gane un merecido espacio en el mundo de la televisión, aprendiendo cada día de todo lo que ocurre a su alrededor. Pero ha crecido muchísimo en el sentido de que se involucra bastante, no le tiene miedo a nada. Porque ella sí es de revolcarse en el lodo, se mete, no está viendo reparos. Así, es algo que sí se debe resaltar del trabajo de ella. Karen me parece una chica muy profesional, muy alegre. Ella durante todo el día pasa sonriendo, es proactiva. La verdad que estamos muy contentos con Karen. Yo creo que su personalidad, ella tiene una personalidad muy especial, su carisma, aunque por momentos a veces es un poquito de carácter fuerte, ¿no? Pero eso se opaca, ¿no? Con su personalidad, con ese brillo que la identifica, con eso que la caracteriza. Una chica agradable, una chica linda. Pero esta pequeña manaba, hay algo que siempre la ha caracterizado. Karen, cada vez que me ve a mí personalmente, me dice, ¡Oli! Esa es como el sello de Karen. Llega a la oficina, ¡Oli! Se va, ¡Oli! O sea, ella para todo es el Oli. Es la chica Oli del canal, la verdad. Esa forma de ganarse a las personas. Esa forma de ganarse a las personas, el cariño, esa forma de agradar a las personas, creo que es la cosa que la identifica, que la vuelve especial, importante. Hoy todos tus compañeros de Telerama y el equipo de trabajo de Mujer a Mujer te deseamos el mejor de los cumpleaños, que tu ángel del cielo te siga iluminando el camino y bendiciendo, cumpliendo no solamente tu sueño de ser reportera, sino de todos aquellos que te propongas. Karen, te deseo un muy, muy lindo cumpleaños, muchas bendiciones. Que disfrutes al máximo con tus seres queridos y todos tus amigos. Bendiciones. Espero que celebres como te mereces, como se debe, y que cumplas muchísimos, muchísimos años más. Que te disfrutes mucho, que a pesar de las cosas malas que tengas, siempre le veas el lado bueno y salgas adelante, que sigas creciendo y que creas en ti. Oye, que se sabe que ya tiene fecha para la fiesta. ¿No le ha pasado la invitación? No me ha pasado la invitación. El padre siempre se entera al último. Te digo que me invite, porque todavía no me he invitado. Yo le invité a mi cumpleaños, tienes que invitarme, Karen. Así que espero que me invite. No he invitado a nadie todavía, así que Karen, tienes pendiente de eso. Que me invite. Si me invita, vamos a estar ahí. Te queremos, Karencilla. Feliz 25 años.